Muy buenos días. La Contraloría General de la República les da nuevamente la más cordial bienvenida a esta tercera mañana de charlas virtuales dirigidas a las nuevas autoridades municipales del país. Agradecemos a todas las personas participantes que nos acompañan el día de hoy. En esta mañana continuaremos con la presentación de distintas temáticas contextuales y técnicas relevantes que impactan la gestión municipal. Por tanto, agradecemos su total atención. Recordarles que en caso de contar con consultas relacionadas a las ponencias, se les estará compartiendo un enlace en la parte inferior del canal de YouTube. Les recuerdo que las preguntas presentadas no serán contestadas el día de hoy, mas serán recopiladas y contestadas por el área para hacerles llegar posteriormente las respuestas respectivas. Sin más por el momento, les cedo la palabra a Liliana Villavicencio, Fiscalizadora del Área para la Innovación y el Aprendizaje y la Fiscalización de la Contraloría General. Agradecemos su atención y damos inicio a la actividad. Buenos días. Hola, soy Liliana Villavicencio Robles, funcionaria del área para la innovación y el aprendizaje en la fiscalización. Y les hablaré del sistema de control interno y de la gestión de riesgo institucional. ¿Te han preguntado qué beneficios brinda el sistema de control interno a los tomadores de decisiones? Para responder a esto, vamos a utilizar una metáfora que permite activar nuestro pensamiento creativo. Imagine que pilotea un avión comercial de pasajeros. Su objetivo es transportar personas de un punto a otro de una manera segura, en el tiempo estimado y con un costo razonable. Cuando el día es soleado, sin nubosidad y con poco viento, el avión podría volar con el uso de instrumentos de navegación básicos basándose en lo que los pilotos ven desde las ventanillas en el aire y en su experiencia en esta ruta pero qué pasaría si las condiciones fueran lo contrario de noche con lluvia en una ruta que vuelan por primera vez ante un escenario así donde lo que sucede no puede ser percibido a simple vista las personas que dirigen el avión deben apoyarse en instrumentos más avanzados que les ayuden a comprender qué es lo que está pasando en su entorno y que les permite tomar decisiones más acertadas de igual manera sucede en una organización. Cuando el entorno es muy estable, resulta fácil gestionar los riesgos, visualizar la ruta más óptima para lograr los objetivos y tomar decisiones es un proceso que se puede realizar con calma. Pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestras instituciones, donde los riesgos son complejos como nunca antes en la historia, donde una situación desencadena nuevos riesgos de los que antes no estábamos conscientes, la corrupción genera presiones, la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Y las partes interesadas demandan rapidez, oportunidad, calidad y mejores resultados cada día con mayor fuerza y exposición. Es por eso que los tomadores de decisiones hoy deben apoyarse en mejores mecanismos para tener más claridad de lo que sucede a su alrededor y de cómo ejecutar sus deberes de la manera más efectiva. Dos de esos instrumentos poderosos son el sistema de control interno y la gestión de riesgo institucional. Ambos son procesos que deben ser diseñados considerando las particularidades de cada institución y las necesidades de sus partes interesadas y sus marcos normativos y jurídicos. Empecemos con el sistema de control interno. Se considera un sistema porque son principios y componentes que se relacionan entre sí para lograr un objetivo común. El primer componente se refiere al ambiente de control, que es el conjunto de normas, procesos y estructuras que son la base para establecer los demás componentes. Entre más fértil sea ese terreno donde se afianzarán los demás elementos y componentes, mejor será el funcionamiento del sistema de control interno. El segundo es la valoración del riesgo y se refiere a uno de los procesos más dinámicos y frecuentes que se deben realizar durante la gestión institucional. Consiste en monitorear el entorno y la gestión interna para identificar, analizar y responder a los riesgos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos. Actividades de control es el tercero y se refiere a aquellas acciones que se realizan a través de políticas y procedimientos para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones dadas por el jerarquía y los titulares subordinados para mitigar los riesgos. Mientras que el cuarto se refiere a aquellas acciones que se realizan para la generación de información de calidad necesaria para gestionar adecuadamente los riesgos y para que los controles funcionen adecuadamente. Y finalmente, el componente del seguimiento son todas las actividades que se realizan de manera continua o de manera separada de los procesos para determinar si el sistema de control está siendo efectivo o si se requiere alguna mejora, como por ejemplo la autoevaluación anual de control interno. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por los gestores, los auditores internos o los aseguradores externos de la institución. La responsabilidad de establecer este sistema y de mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo es del jerarca y de los titulares subordinados, pero el proceso de control interno realizado además por todas las personas funcionarias de la institución para garantizar de manera razonable el logro de los objetivos del órgano o ente. Una forma sencilla de entender cómo los actores del sistema de control interno interactúan es a través del modelo de las tres líneas o frentes de aseguramiento. Nuestra ley general de control interno nos refiere a administración activa que incluye a jerarca y titulares subordinados y a la auditoría interna. En el modelo de las tres líneas, la administración activa está dividida en un organismo de gobierno, que es ese jerarca que representa a las partes interesadas, y la dirección, que se refiere a esa función de jerarca administrativo que logra operativizar los planteamientos que orientan la gestión institucional. A su vez, la dirección se compone de dos líneas. La primera se refiere a aquellos procesos que están directamente relacionados con la ejecución del bien o servicio. Son los que toman en primera instancia las decisiones sobre cómo responder a los riesgos que se enfrentan de manera cotidiana y establecen los controles para ello. La segunda corresponde a esas funciones que posee la administración para garantizar que los riesgos y los controles asociados están siendo efectivos. Proveen un apoyo, experiencia y monitoreo adicional al de la primera línea. Y podemos encontrar acá esos roles que velan por el cumplimiento de las regulaciones, el comportamiento ético, la seguridad de la información, la sostenibilidad, el aseguramiento de la calidad, entre otros. Y en la tercera línea se encuentra la función de la auditoría interna, unidad a la que la Ley General de Control Interno le asigna la tarea de mejorar y proteger el valor de la institución y dar una garantía razonable a la ciudadanía de que la administración activa está realizando adecuadamente los procesos de gobernanza, gestión del riesgo y control. Por lo que el valor agregado de esa función consiste en brindar un aseguramiento y visión independiente, que no posee la primeras dos líneas por ser parte directa del proceso y además le permite brindar una visión adicional al jerarca sobre la gestión institucional. Esta importante labor la realiza mediante el aseguramiento y el asesoramiento. La interacción de los componentes y los actores que les mencioné así como de todos los funcionarios de la institución, proveedores de servicios de apoyo, los sujetos de derecho privado que ejercen alguna función de gestión de hacienda pública, entre otros, conforman el sistema de control interno de una institución. Como ya les comenté, hay un componente realmente importante en el sistema de control interno, que es la gestión de riesgos. Y esta posiblemente sea hoy en día una de las herramientas o visiones de gestión más necesarias de implementar en sus organizaciones. Pues al igual que sucede con un avión en un cielo tempestuoso, es realmente difícil estar consciente y tomar acción de todo lo que está pasando a su alrededor, sin el apoyo de los instrumentos correctos. Acá es donde estas herramientas apoyan la toma de decisiones. La gestión de riesgos inicia con el establecimiento de las estrategias, políticas y procedimientos que orientarán todas las demás actividades. Se define el apetito del riesgo que como organización se desea y se está en capacidad de manejar, los procesos institucionales a los cuales se les considera relevancia para aplicar la gestión de riesgos, la asignación de recursos, el compromiso del jerarca y demás funcionarios, así como las respuestas a los riesgos y sus variaciones. El funcionamiento consiste en identificar los riesgos que pueden afectar los objetivos, analizar la posibilidad de ocurrencia, la magnitud de la consecuencia de que sucedan, los eventos o factores que pueden producirlo y la medida que se aplicará para administrarlo. Y luego se evaluarán los riesgos considerando las políticas y el apetito de riesgo que se definió en el marco de orientador, de manera que se pueda decidir cuáles de ellos requieren un ajuste en la medida de administración. Y finalmente, con la periodicidad que cada institución decida que es la más adecuada, eso sí, no mayor a un año, deberá hacerse una revisión de los resultados de la gestión o las condiciones del entorno que están mostrando un cambio en el comportamiento de los riesgos que debe ser atendido y que modificarían el control interno. Como ven, con una gestión del riesgo y un sistema de control interno efectivo se puede tener una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos institucionales. Los instamos a analizar la Ley General de Control Interno, las normas de control interno para el sector público y las directrices del Sistema Específico de Evaluación del Riesgo Institucional, donde se brindan los parámetros generales en relación con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a Liliana por su presentación y recuerden hacernos llegar sus consultas a través del enlace compartido en este canal. Para continuar con esta actividad, les cedo la palabra a Carolina Chacón, fiscalizadora asociada del Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización de la Contraloría General, quien nos expondrá acerca de las auditorías internas. Buenos días, mi nombre es Carolina Chacón y yo laboro en el área para la innovación y el aprendizaje en la fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Hoy les voy a conversar sobre las auditorías internas. Acompáñenme a conocer qué es una auditoría interna. Según el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, la auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Es importante que a lo largo de esta presentación recordemos estas tres palabras, independiente, objetiva y asesora. La auditoría interna contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta ley. Entonces, la auditoría interna es un aliado en el logro de los objetivos institucionales. Pero además, dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de los jerarcas y del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. Entonces, ¿de qué forma la auditoría interna, de manera independiente, objetiva y asesora, asegura razonablemente las actuaciones conforme el marco legal y puede contribuir al logro de los objetivos institucionales? Pues para esto, la auditoría interna puede desarrollar los servicios que se encuentran definidos en las normas de auditoría interna del sector público y en la Ley General de Control Interno. Estos son servicios preventivos que incluyen la asesoría. Este es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas, eso sí que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado este servicio a otras instancias institucionales si la auditoría interna considera pertinente. Otro de los servicios que brinda es la advertencia. Este es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia institucional de la auditoría interna y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando sean de conocimiento de la auditoría interna. Por otra parte, tenemos la autorización de libros. Este consiste en el acto de otorgar la razón de, de apertura de los libros de contabilidad y de actas que deben llevarse en la institución respectiva. Así también aquellos otros libros que a criterio de la auditoría interna deban cumplir con este requisito. Por otra parte, también cuenta con servicios de auditoría. La auditoría que desarrolla la auditoría interna corresponde a un proceso sistémico, independiente y profesional para evaluar objetivamente evidencia en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y posteriormente comunicar las conclusiones y recomendaciones a la administración. La auditoría es el examen que se efectúa a la gestión de la hacienda pública con el propósito de determinar la razonabilidad de la información financiera, como es la auditoría financiera, los niveles de economía, eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de dichos recursos, como lo es la auditoría operativa. Y el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable, como lo es el desarrollo de auditorías de carácter especial o de cumplimiento. Adicionalmente, las auditorías internas tienen la potestad de realizar análisis de hechos presuntamente irregulares, los cuales pueden ser originados por la presentación de una demanda la identificación de hechos durante el desarrollo de estudios u otras actuaciones de la auditoría interna o incluso el requerimiento de una autoridad competente, como lo es la Contraloría General de la República. Este procedimiento de investigación es distinto al eventual procedimiento administrativo. Son un insumo para el jerarca o la instancia respectiva, y es para que valoren la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo, sin perjuicio de cualquier otra acción que en el ejercicio de sus competencias estime pertinente. Debe aclararse que las auditorías internas no son parte en esos procedimientos administrativos, ni los informes de las investigaciones realizadas por las auditorías internas son acusaciones. La participación de los auditores en estos procedimientos se limita únicamente al contenido del informe emitido y a las actuaciones realizadas para sustentarlo. Es importante enfatizar el carácter confidencial de las investigaciones en trámite, principalmente en cuanto a la protección de la identidad del denunciante. Esta última se debe mantener en todo momento. Para llevar a cabo... Todas las acciones anteriormente expuestas, la auditoría interna genera un plan de trabajo anual que comprende todas las actividades por realizar durante el periodo. Este plan, junto con el requerimiento de recursos necesarios para su ejecución, se deben dar a conocer al Consejo Municipal. La Ley General de Control Interno le confiere competencias, deberes, potestades y prohibiciones a la auditoría interna. Algunas potestades de las auditorías internas son el libre acceso en cualquier momento a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. También tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder para sus fines en cualquier momento a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que requiera. También pueden solicitar a cualquier funcionario o sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional en la forma, las condiciones y el plazo razonables los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. Además, pueden solicitar a funcionarios de cualquier nivel jerárquico la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. Y por último, cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. También cuentan con algunas prohibiciones, por ejemplo, realizar funciones y actuaciones de administración activa salvo las necesarias para cumplir con su competencia. Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. Ejercer profesiones liberales para el cargo con las salvedades que la ley determina. Ejercer profesiones liberales fuera del cargo con las salvedades que la ley determina participar en actividades político-electorales, salvo la misión del voto, en las elecciones nacionales y municipales, y revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se encuentren realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal. Cabe destacar que según el artículo 20 de la Ley General de Control Interno, es obligación contar con auditoría interna, salvo aquellos casos en los que la Contraloría General de la República disponga por vía reglamentaria o disposición singular que su existencia no se justifica. Hasta aquí hemos conversado sobre qué es una auditoría interna, su importancia y los servicios que brinda. Para ustedes como nuevas autoridades municipales es importante conocer quién es el jerarca de la auditoría interna. Tanto el auditor como el subauditor internos dependen orgánicamente del Consejo Municipal. Pero bueno, ¿qué pasa con las demás personas funcionarias de la auditoría interna? Las demás personas funcionarias de la auditoría estarán sujetas a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de la municipalidad. Sin embargo, el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal deberán contar con la autorización del titular de la auditoría interna, todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano, en este caso, la municipalidad. Hacemos un paréntesis aquí. Recuerdan las tres palabras que conversamos al inicio. Independiente, objetiva y asesora. Pues bueno, el artículo 25 de la Ley General de Control Interno nos viene a reforzar esa independencia y nos señala que las personas funcionarias de la auditoría interna ejercerán sus funciones y atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto de los y las jerarcas y de los demás órganos de la administración activa conversemos ahora de algunas responsabilidades de la administración activa ante la auditoría interna la ley general de control interno establece varios deberes que tienen los jerarcas y los titulares subordinados. Para esta oportunidad conversaremos únicamente de los deberes con relación a la auditoría interna. Entre estos podemos destacar los siguientes. Analizar e implantar de inmediato las recomendaciones formuladas por la auditoría interna. Lo anterior, según el artículo 12 de la Ley General de Control Interno. Es importante señalar que en el caso de que existan discrepancias con lo resuelto por la auditoría interna, se deben plantear las razones por las cuales se discrepa y presentar soluciones alternas. En el caso de que la auditoría interna cuente con discrepancias en relación a las nuevas soluciones propuestas, tanto el jerarca como el auditor interno pueden plantear el conflicto ante la Contraloría General de la República para que ésta lo dirima. Lo anterior, atendiendo los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno, y lo indicado en los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría. Esto específicamente en su apartado número 8. Otra de las responsabilidades es brindar respaldo tanto jurídico como técnico y cubrir los costos cuando el personal de la auditoría interna en el cumplimiento de sus funciones se involucre en un conflicto legal o en una demanda. Así como asignar los recursos necesarios, ya sean recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros, necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir con su gestión adicionalmente ante la existencia de plazas vacantes de la auditoría interna deberán llenarles en un plazo máximo de tres meses prorrogable por otros tres meses por las razones debidamente acreditadas la disminución de plazas u otros movimientos en la auditoría interna siempre deberá contar con la autorización del auditor interno tanto el nombramiento del auditor y subauditor internos deberán atenderse conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República, en los cuales se aclara el procedimiento a seguir en caso de designaciones temporales, nombramientos a plazo indefinido y los requisitos de los cargos. Por otra parte, la conclusión de la relación de servicio por justa causa del auditor y el subauditor internos deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el que se señala que son inamovibles y solo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo. En este caso, el Consejo Municipal, la alcaldía, no podría realizar esta acción, previa formación del expediente con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. Una vez conocida toda esta información, vamos a imaginar. Vamos a imaginar que la municipalidad es como un barco que navega en el océano. Y dentro de ese barco tenemos capitanes, la alcaldía y el consejo municipal y los encargados de máquinas, los encargados de cocina, los de mantenimiento y demás tripulación que se necesita para navegar. Ellos se encargan de realizar sus funciones y mantener todo en orden y bajo control. Adicionalmente, a toda esa tripulación que les acabo de mencionar, contamos con un equipo independiente asesor. La auditoría interna es ese equipo independiente asesor que va dentro del barco para brindar seguridad razonable de que todo esté funcionando bien y de que el barco esté seguro. Estos asesores independientes revisan todos los rincones del barco de manera independiente, objetiva y asesora, desde la sala de máquinas, la comodidad de los pasajeros hasta la cocina. Esto para asegurarse de que todo esté en orden y en funcionamiento, según las normas de navegación y seguridad. Si encuentran algo que no está bien, como una fuga de agua o un problema con los motores, lo informan a los capitanes del barco para que puedan arreglarlo antes de que se convierta en un problema grave o grande. La auditoría interna también ayuda a los capitanes por medio de su asesoría, brindando criterios y elementos de juicio para que estos dirijan el barco por la ruta trazada, optimizando la gasolina, la gasolina y el tiempo de viaje, y manteniendo el barco en las mejores condiciones. Así que, en resumen, la auditoría interna es como un equipo aliado que protege al barco y ayuda a los capitanes a tomar las mejores decisiones para mantenerlo seguro y en curso. Por tanto, en cada informe, en cada recomendación, la auditoría interna ofrece una oportunidad para el crecimiento, la mejora y la excelencia. Como nuevos jerarcas municipales, los instamos a acercarse a su equipo de asesores independientes y conversar sobre los aspectos revisados, los resultados obtenidos y las oportunidades de mejora encontradas. Todos. Como un equipo unidos bajo un mismo propósito, trabajando desde sus diferentes funciones, estamos seguros que este viaje a través del océano, aunque se encuentren incluso con aguas cambiantes o hasta turbulentas, lograrán navegar con un barco en buenas condiciones y llegar al destino esperado. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Carolina por su exposición. Y recuerden presentar sus consultas a través del enlace. En este momento daremos un breve receso de 10 minutos para posteriormente continuar con la actividad. Ya casi regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Su atención es muy importante. En este momento daremos inicio a la segunda parte de la actividad. Vamos a escuchar a don Jesús Araya, jefe de la Dirección Nacional de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, quien nos conversará sobre aspectos relevantes en relación con las normas internacionales de contabilidad del sector público. Buenos días. Eh, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jesús Araya Zúñiga. Yo soy jefe de la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. Hoy vamos, eh, o tenemos el gusto de estar con ustedes, el sector municipal. Vamos a hablar de un tema muy importante que son los estados financieros y un proceso de implementación con respecto a las normas internacionales de contabilidad del sector público que inició desde el 2010, y en este momento estamos allí, llegando a una etapa crucial en dicho proceso. Para mostrar más o menos algo de números, en el 2017 el grado de avance en presentación de estados financieros base de vengo por parte del sector municipal, considerando eh, todas las municipalidades era de un 45%, hoy en día, en el 2024 ya vamos por un 76%. No obstante, esa brecha que todavía... Que todavía se da al 100% a que trabajarla. Y vamos a explicar qué es la necesidad de estados financieros para el sector público, en este caso el sector municipal. En primer lugar, entender que la contabilidad nacional es el órgano rector de la contabilidad gubernamental del sector público no financiero, donde está el sector municipal, conforme a la ley 8131. De igual manera, tenemos la ley general de control interno, la 8292 que es la que eh, le da al máximo jerarca algunas responsabilidades y a sus titulares subordinados, sobre todo en la elaboración y la emisión de los estados financieros. En ese sentido, tenemos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es la más nueva, que es la 9635, 35, en donde vamos a estar trabajando con las normas internacionales del sector público conocidas como nic y que a partir de este año es de obligación la adopción total en cada una de las municipalidades como tal. que Es importante eh, recalcar acá que este es, so, esto es un proceso complejo, es eh, trabajar con paradigmas, iniciando desde el 2009, eh, cambiando versiones de nic y esa versión de nic que vamos a analizar prontamente, significa que son estándares que tienen que seguir todos los países, sus entidades, considerados entes públicos y que deben eh, emitir una información de calidad para la toma de decisión. En ese caso, tenemos una resolución de, de esa adopción, en este momento estamos en la versión 2018 y vamos a, a llegar al 2024 para hacer la adopción total como... Como lo había comentado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con las la NICSP para entenderlo este, eh, sencillamente? La convergencia de procesos de globalización contable. ¿Eso qué significa? Que Costa Rica es un país en desarrollo. Obviamente, la globalización financiera a nivel mundial tiene un impacto con nosotros como organismos internacionales. De igual manera, tiene influencia en el sistema económico y por eso. Es necesario que Costa Rica elabore estados financieros consolidados tomando las contabilidades de los entes en este caso del sector municipal. Esa información la vamos a transformar en estadísticas de finanzas públicas que es un requerimiento que nos solicita el Fondo Monetario Internacional y es eh, necesario para la toma de decisiones y para guiar no solamente eh, una información a lo interno de la municipalidad Sino ya como un sector como tal. Aquí hay que hacer cambio o, 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 o asimilar el cambio de paradigma porque antes nos encontrábamos en una contabilidad meramente presupuestaria y la técnica de estados financieros es de eh, base de vengo. En ese sentido, esta SP va a ser un conjunto de normas eh, emitidas por el INSAT-B, el cual forma parte del IFAC. Y que eh, implica o tiene como objetivo suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones, contribuir a la transparencia y rendición de las cuentas conforme a los recursos asignados e incrementar tanto la calidad eh, y el detalle de la información financiera para la toma de decisiones. En ese sentido, estamos en tiempos de NIGSP. Si ustedes me preguntan, eh, como con una guía financiera, lo primero que uno tiene que hacer en el, en el sector municipal, si entro como una nueva autoridad, es pedir cuentas. En este caso, es hacer la referencia a los responsables, en este caso, de Estados Financieros, que da, le entreguen una evaluación, como tal, de la conducta financiera a lo largo de los años, eh, para que usted tenga una orientación y tenga un horizonte. Eh, precisamente dónde es que está usted eh, entrando y está gestionando. ¿En qué sentido? En que las NIC-SP, si bien es cierto, son normas contables, las NIC-SP no solamente es un asunto meramente contable. Aquí van a entrar las unidades primarias de información que son los que producen los datos necesarios para elaborar los asientos contables y los estados financieros. Uh, uno de los paradigmas que teníamos es que llegaba algo de la contabilidad na nacional en IQCP y simplemente se le mandaba al contador. Y esa no es la esencia eh, técnica que tenemos que estar considerando a nivel gerencial. Por ejemplo, hay normas que van a regular la, el, la, las convenciones colectivas, van a regular, en este caso, este, la cesantía, eh, ciertos incentivos que tienen los funcionarios. Y es Recursos Humanos, en este caso, el que tiene que hacer un cambio, una gestión de cambio del tipo de información que, que administran. ¿Para qué? Para que la proporcione al sistema financiero contable y ellos puedan elaborar los estados financieros. De igual manera, va a ser la proveeduría con el tipo de inventarios. Vamos a tener este, eh, la parte de informática, vamos a tener la asesoría legal en cuanto una municipalidad tenga juicios en contra, demandas, se requiere eh, eh, analizar las sentencias, obviamente, aquí va a entrar la asesoría legal, el cobro de impuestos, cómo se, eh, la, se hace la gestión de crédito y cobro. Todo ese tipo de información es esencial pa, para el cumplimiento de cada una de las normas que próximamente vamos a, a revisar. Es importante, eh, muchos de ustedes ya tienen experiencia en el sector público, sin embargo, en el campo financiero... <coughs> tenemos que visualizar los paradigmas. En primer lugar, una cosa es confundir eficiencia con eficacia. Eficiencia simplemente es que yo tengo el presupuesto, lo gasto, eh, no, me, no importa cuánto cueste, y la eficacia definitivamente es este, el, el sentido en donde usted no le va, eh, no va a considerar... Eh, si fue, si el costo es, fue el conveniente o no fue el conveniente, por eso es que tenemos que buscar la eficiencia con el menor uso de los recursos. Luego la otra, el otro paradigma es con, confundir el presupuesto con contabilidad. Es muy probable que cuando usted ingrese a la municipalidad, ya como jerarca, lo primero que le presente o lo primero que usted va a solicitar es el presupuesto. Pero el presupuesto es un excelente instrumento de planificación en ingresos y gastos. No hay ninguno como él. Pero para evaluar la, la eficiencia financiera, solamente lo vas a poder hacer a través de estados financieros, con responsables contables bien capacitados en la materia. El otro problema que tenemos es el sector eh, público que es cortoplacista. Es decir, ustedes ven hoy... Que hay problemas eh, de inundaciones, hay problemas de agua, hay problemas de carreteras, hay, hay problemas de puentes. La pregunta es: ¿por qué eso no se planificó con tiempo para subsanar toda esa problemática? Precisamente las normas internacionales de contabilidad, eh, en, específicamente en la NIC, NIC SP-17, habla de propiedad, planta y equipo, y ahí, eh, siguiendo el estándar, hay que, hay que hacer ciertos cálculos y prever ciertas eh, decisiones conforme a la información contable. El sector público no posee cultura para leer y entender estados financieros por eso es que las normas tra transforman el estado financiero. Cuando nosotros decimos que ustedes tienen que pedir los estados financieros ya no es no es solamente que les den la numeración de activo, pasivo ingresos y gastos que es una li lista numérica, sino más bien que el responsable contable le tiene que explicar, base al estándar, base a una norma específica, qué significa, en este caso, un tipo de activos, si tienen propiedades de inversión, si tienen activos intangibles, si tiene beneficios ampliados, y así sucesivamente cada una de las normas, de tal manera que usted, que usted pueda comprender la hegemonía financiera dentro de. De su, de su municipalidad. Hay problemas en este momento con los informes de auditores externos y tienen debilidades técnicas. Entonces acá, eh, cuando se está haciendo una inversión en, en este rubro, hay que tener muy claro que se debe hacer una contratación, un cartel con especificaciones técnicas muy claras. Si la auditoría externa llega y trata de acomodarse, a lo que quiere en este caso una municipalidad, pues ya el principio de independencia se está rompiendo y no tiene sentido el uso de recursos públicos para un criterio o una opinión de esta manera. No todos los auditores externos tienen estos problemas, pero sí es importante que sea eh, a lo interno un una análisis coherente, que realmente el informe le deje algo a la municipalidad para hacer esa, ese tipo de gestión de cambio. Y por último, el sector público considera los criterios legales por encima de los criterios, criterios contables. Si bien es cierto, estamos en un país jurídico que se mueve mucho por las leyes, ustedes nunca van a, a ver, aparte del código tributario, que hay un, un artículo por ahí que habla de contabilidad, no vas a encontrar una ley que le diga cómo hacer un asiento contable. Entonces... Es una situación de una unión de dos profesiones en donde el criterio legal tiene su validez, pero hay una línea que hay que comprender que es financiera contable. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una licitación vaga de, de obra pública, van a hacer un fidicomiso, van a, a realizar algún tipo de, en la NIC sp eh, 27 de activos biológicos, alguna contratación, es importante entender que el contrato como tal, el acuerdo contractual, normalmente se le pasa al asesor legal. Él lo va a hacer con respecto a los códigos y a la legalidad pertinente. Sin embargo, ya tenemos que entender que toda decisión anticipada por medio de contratación tiene que ser o tiene que validar la parte financiera. Nada hacemos con hacer un acuerdo contractual entre dos partes de obra pública si no estamos haciendo la valoración financiera en el mediano y largo plazo. Y eso es importantísimo tenerlo claro para poder este, hacer una gestión pública correcta. ¿Cuál es, la, lo, ¿Cuál es la relación del Poder Ejecutivo y el sector municipal? Para que estemos claros, un capital inicial. Entonces aquí yo les voy a explicar brevemente que el capital inicial... En normativa contable del, de, de Costa Rica, lo que involucra solamente es cuando nace una municipalidad, normalmente sí. eh, en la ley de creación, el Poder Ejecutivo u o otra, u otra municipalidad le hace una transferencia para que inicie operaciones una municipalidad. Eso es lo que vamos a conocer como capital inicial. Esto no tiene que ver nada con, con eh, que tienen que pagar que, con una política de dividendos para el, el Poder Ejecutivo. Eso no tiene que ver nada en que usted tiene que darle una rendición de cuentas de su rentabilidad al Poder Ejecutivo. Simple, simple y sencillamente, si el capital inicial de una municipalidad que tiene muchos años de haberse creado es de 100 colones, el capital inicial es de 100 colones. Lo único que estamos marcando aquí es un hilo, un hilo eh, de la relación que tiene el Poder Ejecutivo con el sector municipal, de la relación que puede tenerse eh, una municipalidad con el INAMO, con el ICODER, con cualquier otra institución, en ese, y, a, y hasta eh, establecer acuerdos o eh, conjuntos de, de, de ciertos proyectos, precisamente derivados de que es el sector público como tal, eh, bajo esa línea. En toda municipalidad en este momento tiene que tener una eh, comisión institucional de NIGSP. ¿Qué significa eso? Eh, la NIGSP, como dije anteriormente, no es un asunto meramente contable. Las unidades primarias, cualquiera que sea, conforme a la estructura orgánica de una municipalidad, debe elaborar información que al final hay que transformarla en impacto financiero y por ende vamos a los estados financieros. Ahora, esta comisión sí o sí tiene que estar constituida o tiene que estar coordinada por el director administrativo financiero o equivalente a una municipalidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer contabilidad, muchas veces el contador le va a llegar a pedir al asesor legal. Eh, información para ver los pasivos contingentes o le va a llegar a, a pedir al, al ingeniero ciertos datos para la evaluación de infraestructura y tener el valor razonable en estados financieros y definitivamente esa comunicación como que se corta porque no hay un entendimiento y lo que van a pensar las unidades primarias es que están haciendo <coughs> contabilidad y que la, la técnica de ellos es para otra cosa, no no es que hagan contabilidad, es que emitan la información conforme a los estándares para poder llevar eso a estados financieros. Entonces, esta comisión, al tener a un, un me, eh, mando medio que tenga una, una comunicación más eh, eh, directa con el máximo jerarca, en este caso con el alcalde, pues beneficia precisamente a entender si una, si una unidad primaria no está cumpliendo. Y obviamente eso va a afectar la realidad económica que, que nos, vamos a, nos vamos a ver en los estados financieros. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en IGCP? Eh, rendición de cuentas por el uso de recursos, la valoración de riesgo, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto yo se lo voy a resumir en algo. Ustedes van a llevar cursos donde les van a decir procedimientos de control interno. Por parte, y toda una normativa por parte de la Contraloría General de la República. También van a, a, a entender lo que es el CEBRI que es el Sistema de Valoración de Riesgo, igual de la Contraloría. ¿Qué pasa? Que si ustedes quieren abordar todos estos temas eh, eh, efectivamente, eh, siguen los estándares de nic en este caso las normas contables, y en ellas están implícitos estos, estas variables. Por eso la importancia de entender que las NIC-SP no, no solamente es un asunto meramente contable. Por ejemplo, si una municipalidad en un momento dado este, eh, tiene, qué sé yo, 200 funcionarios y por alguna razón de debilidad de control interno hay una acumulación de vacaciones de esos funcionarios, máximo los de alto nivel, o de un salario material, eh, eh, y, y ya empieza esa acumulación de, de vacaciones. Hay dos cosas que están pasando. Primero, se está incumpliendo la normativa del código laboral, porque usted tiene que dar las vacaciones a un funcionario una vez al año para el descanso eh, que le corresponde. Pero lo peor de todo esto es que cuando ya usted empieza o, o da autorización de esa acumulación, ya se empieza a generar una deuda por parte de la municipalidad con ese funcionario. Y muchas veces esa, esa información no está tan clara en recursos humanos, simplemente lo ven por días y eh, a tal funcionario se le deben 100 días, al otro 150. Lo que, lo que implica en norma contable, primero que nada, es que por eh, procedimiento de control interno, la, la parte operativa debe eh, y exigir a las unidades primarias la salida de... De vacaciones de los funcionarios para que no haya acumulación, de acuerdo al Código Laboral. Lo segundo, si hay una acumulación de un funcionario, esa tiene que estar muy bien justificada, ¿verdad? O, o lógicamente que aquí hay esencia económica sobre la forma. Siempre no estamos trabajando eh, correctamente porque el Código Laboral no dice eso, para que estemos claros. Pero en la parte, digamos, ya financiera. Eh, eh, recursos humanos tiene que eh, llevar ese control, pero tiene que hacer la valoración. No por cantidad de días, sino por la valoración. Y vean lo complejo que se puede llegar a volver esto, de que está bien, empiezan a sacar a los, a los, a los funcionarios de vacaciones, entonces saca alguien un día, el otro dos días. Imagínense la, el trabajo que tiene el recursos humanos si no tiene una política clara de que hay que ir al día con las vacaciones. Cuando ya se, se tiene un dato preciso, anual, y, y determin determinamos que tantas, tantos días de vacaciones eh, todavía persisten, hay que hacer un pasivo. Para que el contador pueda hacer ese pasivo, ¿quién tiene que pasar la información? Recursos humanos. Por eso es que aquí se ve, eh, y hay un riesgo, hay un riesgo in in inherente, ¿por qué? Porque cuando ya usted hace un pasivo... Hay una situación de, de, de eh, expectativa de futuro de que usted tenga que girar esos recursos. Cuando usted hace su presupuesto, usted tiene algún tipo de, de noción, pero si hay un despido, sea va alguien de eh, eh, pensionado o cualquier tipo de cosas, ahí empieza a generarse un recurso que tal vez no estaba contemplado y que hay que hacerle frente. Entonces esto, eh, en realidad lo que estamos viendo acá es una gestión de gobierno eh, total. Eh, Dentro de esta línea, para que todos entendamos eh, qué es lo que buscamos con estados financieros, los estados financieros es lo que va a mostrar la realidad económica de una municipalidad. Por ejemplo, si usted tiene impuestos por cobrar, y ustedes saben que la dependencia de ustedes de, de estos impuestos, de patentes, de todo este rubro, de alternativas que ustedes tienen, hasta de gestión de cementerios, la lógica le dice, de acuerdo a la materialidad de la municipalidad, que tiene que tener toda una política de crédito y cobro. ¿Por qué? Porque al final, si usted en un momento dado me tiene eh, impuestos por, por, eh, por cobrar a un ciudadano y ojalá una cuenta onerosa, sin embargo, eh, en la parte, digamos, de crédito y cobro, hace un checklist y se da cuenta que la persona ya se murió. Que ya hay un riesgo alto o, o, o que está indicando que no se va a poder cobrar. Si usted la deja dentro de los estados financieros, usted no está reflejando la realidad económica. Usted está diciendo que tiene ese activo y que lo va, a, lo va a recuperar prontamente, y eso no es cierto. Entonces, con la ley 9635, que te dice que tienes que aplicar normas, con la ley 8131, que te dice que la contabilidad nacional te exige tener el valor razonable en los estados financieros. Y tenés una cartera de crédito y cobro en, en, con deterioro, en este caso, definitivamente ahí sí entra la parte contable. Esto tiene que llamar la atención de la contabilidad. ¿Por qué? Porque no es que vas a desaparecer de los estados financieros esas cuentas, nadie está diciendo eso. Pero sí va, van a tener que hacer un proceso de pasar esas cuentas a un auxiliar contable y la la en este caso la, la municipalidad los jerarcas van a determinar mire eh, la parte eh, vamos para cobro administrativo vamos para cobro judicial y entran unidades, unidades de información primarias de información asesoría legal administrativa conforme a, se trabaja en esa municipalidad hacer las gestiones de cobro y en el momento que se determine si vamos a cobrar vuelve otra vez al estado financiero o si se determina que ya no se va a cobrar, simplemente se hace la depuración correspondiente. Obviamente, esto tiene que estar totalmente documentado, porque si no se diera de eso, de un momento a otro puede desaparecer una cuenta y ya eso es una situación meramente de fraude. Entonces, hay que saber combinar los procedimientos de control interno, pero vean que la integración eh, financiera, operativa con la parte contable, es lo que, lo que tenemos que trabajar. ¿Qué es la diferencia a cómo se trabajaba antes? En el caso, digamos, de que hoy esté ingresando un nuevo alcalde que ya estuvo en periodos anteriores y se encuentre con esto y diga, no, pero es que nosotros hacíamos antes contabilidad. Vean, en el 2017 del sector municipal nadie hacía contabilidad de, de Vengo pura. Era contabilidad presupuestaria. Eh, habían algunas municipalidades que tenían una, un adelanto, pero eran la minoría. En este, en este sentido significa que voy a tener un ala presupuestaria y voy a tener un ala contable, eh, juntos pero no revueltos. Y esa dinámica tenemos que entenderla. Si ustedes me preguntan cuál es la recomendación de un profesional en finanzas, en contaduría, para un alcalde en este momento es alíese a estados financieros. Eh, ¿Por qué? Porque eh, da la casualidad que ahora que entramos en el 2024 también estamos entrando con la adopción obligatoria de la NIGSP. En cuatro años, la evaluación que le, se le hace a una, a una municipalidad no va a ser por ejecución presupuestaria a, a través de organismos internacionales, va a ser evaluación a través de estados financieros. Cuando les estaba diciendo que estados financieros es la base para estadísticas de finanzas públicas. Eso y significa que al final va a venir una, un organismo, organismo internacional, va a, ser, va a hacer valoraciones en el caso, digamos, de que haya alguna posibilidad de crédito o de deuda pública para una municipalidad porque tiene proyectos sumamente importantes y necesita generarnos. Eh, la única manera para poder acceder a esa posibilidad de financiamiento es a través de estados financieros. Eh, en estos cuatro años que ustedes van a entrar, van a ver la presión que va a haber bajo ese tipo de información. Y esto es importante eh, que todos lo consideremos. Entonces, la principal herramienta que usted puede tener, ¿verdad? Es, en primer, en primer lugar, eh, darle a la parte contable la posibilidad, digamos, de tener los recursos necesarios. Y esto vamos a entrar a un tema de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello que yo dejo de hacer para hacer algo que uno considera por materialidad eh, preciso. Muchas veces yo no le voy a dar los recursos a, en este caso, a, a la parte contable, porque eh, en un momento dado ah, puedo estar prefiriendo un, un, una, una, un, un tipo de infraestructura, un parque, lo que ustedes quieran. Y lo que les puedo decir en este momento es que. En realidad, el control y el tipo de toma de decisión que usted puede hacer a través de estados financieros en un momento dado, el costo de oportunidad se va hacia darle los recursos a la contabilidad. ¿Para qué? Para que esos proyectos puedan ser bien valorados en el, medial, en el corto, mediano y largo plazo. Si usted no, no entiende la dinámica de las finanzas actuales, de finanzas públicas actuales a través de de los estados financieros y, 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 y tiene una, una visión tanto de paradigma porque también vas a encontrar gente adentro de la municipalidad que todavía está bajo el paradigma. No, no, la contabilidad no sirve. No, mire, ¿la contabilidad para qué? No, bueno, no nos desgastemos. Van va a encontrar ese paradigma. Lo que estamos acá tomando con ustedes es la, actualiz la actualización de gestión financiera. La realidad hoy en todos los países, porque NIGSP no es nada más Costa Rica, es, es a nivel mundial, es que los estados financieros es una de las principales herramientas que usted tiene que considerar a partir de este, de este año, ya con la, la adopción en general, ¿verdad? Eh, eh, y, y entender que los recursos que usted está dando al departamento contable financiero... No es, no es, en lugar, digamos, de una infraestructura, no es una pérdida, más bien todo lo contrario, es un tipo de control que usted va a tener a largo y, me, y mediano plazo, ¿para qué? Para la toma de decisión. Cuando ya estamos hablando la, de las NIC-CP, eh, que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, ahí cada una de ellas va a tocar cualquier tipo de temas que ustedes pueden considerar en, una, en, en, en la evolución de... De, un, de la municipalidad. Ahí podemos ver, que, por ejemplo, la NIC SP5, costo de préstamos, la NIC CP13, los tipos de arrendamientos, la NIC CP16, propiedad de inversión, 17, pro propiedad planta y equipo, la NIC CP19, activos y pasivos contingentes, eh, la NIC CP20, información a revelar y partes relacionadas. Es decir, hay un enfoque de norma en toda la operativa de la, de, la, de la municipalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si el estándar se cumple tal cual y los responsables contables salen del paradigma y entran a actualizarse, porque esa es una problemática que también eh, está, está en el ambiente. Yo puedo tener eh, 20 años de ser auditor puedo tener 20 años de estar en el sector público, puedo tener 20 años de, de hacer contabilidad en el sector público. Lo que pasa es que las NIC-SP, las NIF, las NIC-Pymes, nos transformaron el perfil profesional y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender la gestión de cambio de esa profesión. De tal manera que estas normas son de versiones. Ahí ponemos la versión 2018. ¿Qué significa? Que ya viene la versión 2022. Luego va a venir la, la, la versión 2026. ¿En qué sentido? En la evolución que tienen las la, la, la finanzas públicas a nivel internacional y los ajustes precisamente para qué? Para que toda entidad tenga un tratamiento homólogo con todo el sector público, en este caso en Costa Rica, pero también a nivel mundial. Entonces va a venir un ente externo, cualquiera que sea, una calificadora de riesgo para... Para eh, algún tipo de proyecto en el sector municipal, y les puedo garantizar que van a pedir o van a solicitar los estados financieros como tales. En esa línea, es que eh, eh, estamos en el mundo eh, contable y esa es la realidad hoy. Entonces, el impulso que queremos darles es simple y sencillamente: si usted quiere hacer una muy buena gestión financiera, acóplese a todo lo que es normativa contable internacional a través de la contabilidad nacional y el éxito o por lo menos los riesgos se van a minimizar. El problema es que si no se ingresa a esto hay dos problemas. Uno, vas a incumplir normativa y van a haber disposiciones, van a haber hallazgos y la segunda, la eficiencia en el uso de los recursos no va a estar demostrada por parte de ustedes y eso definitivamente en la rendición de cuentas. Este, le, le, puede tener un, un costo para cada uno de ustedes. De parte de la contabilidad nacional, en esta breve reseña de lo que son las normas contables internacionales de contabilidad, la, la argumentación de la normativa que ha emitido la contabilidad nacional es lo que le está dando el soporte, digamos, a ustedes, eh, en este caso, a los alcaldes y los nuevos, las nuevas autoridades. Para una mejor toma de decisiones y, 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 y el crecimiento, porque ustedes son un, un puente vital para, para la, el crecimiento económico como tal. Las municipalidades, al final, es como un poder ejecutivo en cada uno de los cantones, es una contabilidad com, compleja, pero yo sé que con disposición y con, y con entendimiento de este tipo de normas les va a ser muy sencillo este de operar y trabajar y tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jesús por la información aportada y no olviden presentar sus preguntas a través del enlace compartido. Ahora bien, para finalizar con la programación del día de hoy, continuaremos ahora con la presentación de Craven Porters, fiscalizador del área de fiscalización para el desarrollo local de la Contraloría General, quien nos expondrá acerca del índice de gestión de servicios municipales. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. El día de hoy les voy a presentar los principales resultados del Índice de Gestión de Servicios Municipales, el cual se aplicó en el año 2023. Mi nombre es Greg porra Rodríguez, soy funcionario del área de Fiscalización para el Desarrollo Local, que es el área encargada de fiscalizar el sector municipal. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente: vamos a presentar los principales aspectos del IGSM, los resultados generales por sector, y por servicio las prácticas y aprendizajes obtenidos por las instituciones, así como las conclusiones y desafíos que se identificaron en el desarrollo del mismo. Antes de responder la pregunta, ¿qué es el índice de gestión de servicios municipales? Es importante explicar que los servicios públicos son las actividades realizadas por las instituciones que conforman el Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los habitantes. Es por ello que su prestación constituye una obligación para estas y un, des, un derecho para la población. Sobre este tema, las municipalidades juegan un papel fundamental en la prestación de los servicios hacia la ciudadanía, ya que al ser el nivel de gobierno más cercano a las comunidades, son las que tienen una visión más concreta de su realidad y sus necesidades. Al respecto, la Contraloría General de la República, como parte de sus procesos de mejora continua y en aras de fortalecer los mecanismos de evaluación, para la promoción de la transparencia y rendición de cuentas del sector municipal, se dio a la tarea de desarrollar el Índice de Gestión de Servicios Municipales, IGSM. Dicho instrumento constituye una herramienta o un marco de referencia con el fin de promover la satisfacción constante de las necesidades y el desarrollo de la comunidad, todo conforme a lo dictado por el ordenamiento jurídico. Ahora sí, ¿qué es el Índice de Gestión de Servicios Municipales? Bueno, es un instrumento que permite conocer el estado situación de la gestión de los servicios municipales a partir de la propia información suministrada por los distintos gobiernos locales utilizando los indicadores y buenas prácticas vinculadas con la gestión de los servicios con el fin de promover transparencia y la rendición de cuentas del sector municipal y con ello generar valor público para los ciudadanos de cada cantón del país. ¿Cuáles servicios se evalúan en este índice? El IGSM evalúa los servicios en dos grandes grupos. Los servicios básicos, que están constituidos por el servicio de recolección, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y sitios públicos, urbanismo e infraestructura, red vial cantonal, alcantarillado pluvial, servicios sociales y complementarios, y educativos, culturales y deportivos. Estos son generados o gestionados por las 82 municipalidades del país. Además, tenemos los servicios diversificados, que son los que brindan un número más reducido de gobiernos locales, con lo cual como lo son agua potable, zona marítimo terrestre, seguridad y seguridad y vigilancia en la comunidad. Sobre los servicios básicos y diversificados, estos fueron seleccionados de todos los servicios que brindan las municipalidades con base a los siguientes criterios, como lo es que el servicio sea obligado por una norma por la materialidad global que presenta el servicio en relación con el presupuesto, que aquí se tomó un porcentaje de un 5% aproximadamente del total del presupuesto, cantidad de municipalidades que lo brindan, así como documentación internacional que apoya su desarrollo. Es importante mencionar que existen más servicios que brindan las municipalidades, pero considerando los criterios mencionados anteriormente, fueron seleccionados, fueron seleccionados únicamente estos. ¿Cómo se evalúan los servicios en el IGSM? Bueno, este índice que se creó o que se aplicó para el año 2023 está compuesto por 159 indicadores y prácticas que evalúan la gestión de cada uno de los servicios contemplados. Dichos indicadores y prácticas se agrupan en tres etapas que son el pilar del índice y la clave del éxito de un servicio municipal, a saber, planificación, ejecución y evaluación. En cuanto a la evaluación realizada de estos servicios, la primera etapa que corresponde a planificación, esta aborda temas relacionados con reglamentación del servicio, aspectos mínimos en su planificación y actualización de tasas, entre otras, con un peso que eh, ronda el 50% del total asignar. En el caso de ejecución de la etapa de ejecución, esta evalúa aspectos sobre tema de cobertura del servicio, controles establecidos y morosidad que tiene cada servicio, entre otras, con un peso de un 30%. Y para el caso de la etapa de evaluación, que tiene un peso de un 20%, se incluyeron temas relacionados con aplicación de evaluaciones de calidad en el servicio por parte del ciudadano, así como el establecimiento de planes de mejora con base en esas eh, este, evaluaciones que se realizan año con año. Es importante mencionar que para definir el peso de cada una de las etapas se realizó una validación con, perso con personas expertas sobre el tema, así como una selección de municipalidades, con funcionarios de una selección de, de, de municipalidades para su definición. En el caso de, de que alguna municipalidad no brinde el servicio, ya sea de los incluidos como básicos o diversificados, esto no afectaría la evaluación para el índice, ya que solo se evaluarán los servicios que son ofrecidos por cada institución. Considerando lo comentado, la evaluación general para cada municipalidad considera los resultados de los servicios básicos y, de, y, de, y diversificados, perdón, estos últimos para los casos en que las municipalidades lo presten. Una vez obtenida la ponderación final por la municipalidad, la, esa evaluación general que se obtiene se asoció a una calificación cualitativa en uno de los cinco niveles de madurez con los que cuenta el índice, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Un nivel inicial que incluye las ponderaciones de entre 1 a un 30% del porcentaje de las prácticas indicadores. Un siguiente nivel que es básico, que va de un 31%, de un 31 a un 55%. Intermedio, de un 56% a un 75%. Un nivel avanzado, de un 76% a un 90%. Y el nivel más alto que corresponde a optimizando, que va de 91% a un 100% de la ponderación obtenida. Antes de exponer los resultados específicos del índice 2023, dado que se realizaron una serie de cambios y ajustes que aumentaron el número de indicadores en comparación con la primera edición de él, del índice emitido en el 2021, se procedió a extraer los indicadores nuevos para hacerlos comparables, los resultados entre cada uno de estos índices. Por lo cual se obtuvieron los siguientes gráficos que muestran los resultados de la comparación entre ellos, considerando la misma batería de indicadores en el cual se evidencia una disminución en el nivel de madurez en la prestación de los servicios, dado que en el año 2021 los niveles de madurez inicial y básico representaban el 40% del sector, mientras que el 60% de los gobiernos restantes se ubicaron en su mayor parte en un nivel intermedio, con un 51% de las municipalidades y un 9% de nivel avanzado. En tanto, para el IGSM 2023, el 78% de los gobiernos locales se ubican en los niveles de madurez inicial y básico, mientras que el 22% restante se encuentra en un nivel intermedio. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se introdujeron en la edición IGSM 2023? Bueno, para el caso de, de, de este índice de, del año 2023, se realizaron diversos ajustes con base a las experiencias de los años anteriores y algunos temas relevantes que se incluyeron. Entre los principales que tiene que ver con la incorporación de indicadores vinculados con las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Lo anterior en virtud de que los gobiernos locales deben de contribuir en la preparación del país ante los desafíos y oportunidades que traen los principales determinantes del cambio social, en procura de la atención eficaz y eficiente de las necesidades de la ciudadanía, así como de la población que se quedan rezagadas o excluidas en dicho proceso. Por esto, se hace necesario la identificación de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y con ello la toma de acciones para su atención por medio de servicios públicos que las consideren y potencien su desarrollo de manera integral. Además, para el servicio de urbanismo e infraestructura, se incluyeron indicadores sobre crecimiento urbano y estado de las zonas recre recreativas. Por su parte, el servicio de red vial cantonal se incorporaron indicadores sobre el estado de las aceras y rampas, así como el mantenimiento de la red vial cantonal, aceras y puentes. Finalmente, el Servicio de Seguridad y Vigilancia se procedió a incluir dentro de los indicadores del servicio la evaluación de la modalidad de vigilancia por medio de soluciones tecnológicas, dado que antes solamente se consideraba como un solo servicio. Ahora sí, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos a nivel del sector municipal? Considerando toda la batería de indicadores y las prácticas del IGSM 2023. Bueno, respecto a los resultados generales del índice, de las 82 municipalidades que conformaban el sector en ese momento, se tiene que el mayor porcentaje de estas se encuentran en un nivel inicial y básico, con un 12 y un 68% respectivamente. Por otra parte, como se observa en el mapa, el nivel básico se distribuye en todas las provincias del territorio costarricense. Sin embargo, el nivel inicial se concentra en su mayoría en las costas, así como en las zonas fronterizas. En tanto, las municipalidades que obtuvieron un nivel intermedio se concentran en el centro del país. Además, considerando los resultados obtenidos en términos generales por municipalidades en relación con los servicios básicos, se pudo observar que la mayoría de los servicios se ubican en un nivel de madurez inicial y básico. En relación con el análisis de estos resultados obtenidos a nivel del sector municipal sobre la gestión de estos servicios, se logró determinar que en cuanto al tema de planificación presentan grandes oportunidades de mejora, ya que para las variables, objetivos, metas, métricas, responsables, cobertura, así como la participación ciudadana, en términos de todo el sector, ninguna es considerada al 100% por la totalidad de los municipios. Y en cuanto a la reglamentación de los servicios, este sigue siendo un punto débil del sector, ya que en promedio de los siete servicios básicos, el nivel de cumplimiento ronda el 50%. Por otra parte, para que las municipalidades cuenten con los recursos necesarios que permitan un buen funcionamiento del servicio, se requieren de ingresos que lo financien. En estos términos, sobre la actualización de las tasas a nivel del sector, solo entre el 14 y el 16% de los municipios cuentan con las tasas actualizadas. Además, sobre el tema de morosidad, el servicio de recolección, tratamiento y disposición de residuos es el caso más crítico, dado que existen 56 gobiernos locales con morosidades superiores al 30%. En el caso de los servicios de alcantarillado pluvial y aseo de vías, los cuales se ubican en un nivel de madurez inicial, se puede destacar entre los temas que requieren fortalecer la falta de, un, de, un regla, de reglamentación del servicio, la actualización de tasas así como porcentajes reducidos de cobertura, ya que los mismos se ubican entre un 26 y un 33% respectivamente. Como se indicó anteriormente, entre los cambios realizados para la edición 2023 del índice está la inclusión de la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad dentro de cada uno de los servicios. En este caso, se consultó si dentro de la planificación de los servicios básicos se consideran aspectos como pobreza, edad, género y desarrollo según ubicación geográfica. Como se puede observar, el porcentaje de municipalidades que no incluyen dichos aspectos ronda el 80%, siendo el servicio de asedio de vías el que tiene los porcentajes más altos y por lo tanto presenta mayores brechas. Sin embargo, en el caso de servicios sociales y complementarios, se puede destacar que es el servicio con menores porcentajes de incumplimiento sobre los elementos evaluados. Por otra parte, el índice de desarrollo social en sus siglas IDS elaborado por el Ministerio de Planificación desde su dimensión distrital señala que de los 486 distritos estudiados existen 226 a nivel nacional que cuentan con un índice de desarrollo bajo o muy bajo. Al respecto, en cuanto a la atención que dan las municipalidades en relación con la cobertura de los servicios básicos a estos distritos, se pudo observar que los servicios de recolección de residuos ordinarios y aseo de vías son los que tienen el menor porcentaje de cobertura de estos distritos, con un 21% y un 7% respectivamente. En tanto, los servicios de red vial cantonal y alcantarillado pluvial cuentan con los porcentajes de cobertura más altos, con un 91% y un 63%. Asimismo, de los resultados obtenidos de los servicios diversificados para el año 2023, al igual que los servicios básicos, la mayoría de las municipalidades se encuentran en un nivel inicial y básico. Además, zona marítimo-terrestre y seguridad y vigilancia en la comunidad son los servicios que cuentan con mayor número de municipalidades en un nivel inicial, con seis y siete respectivamente. En cuanto al tema de reglamentación interna de los servicios diversificados, el servicio de zona marítimo-terrestre y seguridad y vigilancia en lo relacionado con la modalidad de vigilancia por medio de soluciones tecnológicas son las que presentan mayores retos, ya que más del 50% de las municipalidades que lo brindan no tienen dicha norma. En relación con la actualización de la tasa, en el servicio de agua potable, solo dos de las 29 municipalidades que lo brindan tienen actualizada la tasa para el periodo evaluado, lo cual deja un amplio margen de mejora a las administraciones sobre este tema. En lo que respecta a la inclusión de aspectos relacionados con la población en condición de vulnerabilidad dentro de la planificación de los servicios diversificados, se pudo observar que en el servicio de agua potable de las 29 municipalidades que lo brindan, la gran mayoría no cumple con estos elementos. En el caso de zona marítimo-terrestre, ninguno de los gobiernos locales cumple con los aspectos evaluados. En tanto, el servicio de seguridad y vigilancia de los 42 municipios que lo ofrecen, Existen más de 30 municipios que no considera cada uno de estos elementos. Con respecto al tema de cobertura de los distritos que presentan un índice de desarrollo social bajo o muy bajo para el caso de los servicios diversificados, para el servicio de agua potable se tiene que de las 29 municipalidades que ofrecen el servicio, 72 de sus distritos presentan dicha condición, sobre el cual solo 17 son cubiertos por las municipalidades. Por otra parte, en el caso del servicio de seguridad y vigilancia, este se puede brindar de dos modalidades: la primera por medio de policía municipal y la segunda por medio de soluciones tecnológicas. Como se puede observar, existen 28 municipios que ofrecen ambas modalidades. Sobre el particular, 32 de sus distritos presentan la condición citada anteriormente, de las cuales la modalidad de policía municipal cubre los 32 distritos. Mientras que el servicio de vigilancia por soluciones tecnológicas solamente cubre ocho de esos distritos. Finalmente, existen 11 municipios que solo ofrecen el servicio mediante soluciones tecnológicas, de los cuales 41 de, esos 11 distri de, de esas 11 municipalidades tienen la condición de un IDS bajo o muy bajo y solo cubre ocho de estos distritos. Presentados los resultados anteriores, se lograron identificar prácticas y aprendizajes en aplicación del estudio. Al respecto, es importante resaltar que una buena gestión integral de residuos conlleva un conjunto de acciones regulatorias para el desarrollo adecuado del mismo, desde su generación hasta su disposición final. Al respecto, a nivel del sector municipal, a pesar de que existen gobiernos locales que a la fecha no cuentan con un plan municipal de gestión integral de residuos, más del 60% sí lo tienen. Lo cual permite contar con un manejo razonable de los recursos, de los residuos, perdón, en esos cantones, y a su vez debería impulsar los restantes municipios a elaborar y aplicar dicho, dicho plan. Además, otro aspecto a destacar sobre este servicio es que una de las actividades donde se logró observar un avance importante y por ende se tiene que seguir impulsando es lo relacionado con el tema de recolección de residuos valorizables dado que el porcentaje de cobertura pasó de un 58% en el IGSM 2021 a un 84% para el periodo 2023. Este aspecto es de gran relevancia, dado que contribuye a mantener un ambiente sano, así como impulsar una cultura de cuidado del medio ambiente. Por otra parte, se identificó en 38 gobiernos locales la ejecución de un análisis sobre el crecimiento urbano, considerando las variaciones de la población con el fin de dar sostenibilidad a los servicios públicos brindados. Dicho proceso resulta fundamental que se aplique en todo el sector municipal con el objetivo de tener una certeza razonable en cuanto a, los, a la estabilidad de los servicios en el tiempo y como parte de los esfuerzos para realizar una planificación urbana inclusiva, resiliente y adaptable. En línea con lo anterior, para hacer ciudades inclusivas, Uno de los elementos esenciales es considerar es contar con aceras que sean funcionales, seguras y accesibles para el uso por parte de las distintas personas que caminan sobre ellas. Sobre este tema, 13 municipalidades han realizado un inventario sobre el estado de las aceras a nivel cantonal, lo cual es un primer paso para la implementación de acciones de mejora, ya que estos controles proporcionan información valiosa para una apropiada gestión de este activo, que es fundamental para la movilidad de las personas a nivel del cantón. Finalmente, como conclusiones de los resultados de la aplicación del índice, se evidencian grandes oportunidades de desarrollo en el sector en cuanto a la gestión de los servicios que se brindan. Esto debido a que el 80% de los gobiernos locales municipales se ubican en niveles de madurez inicial y básico, mientras que el 20% restante se encuentra en un nivel intermedio. Asimismo, en relación con la gestión de los servicios básicos, los servicios de urbanismo y sociales y complementarios son los que obtuvieron mejores resultados en las etapas evaluadas tales como lo es planificación, ejecución y evaluación de cada servicio, lo cual dio como resultado que tuvieran un nivel de madurez intermedio. Caso contrario, los servicios de aseo de vías y alcantarillado pluvial son los que presentan mayores retos a superar y por ende, mayor atención por parte de las administraciones con el fin de lograr mejoras en su gestión. Sobre los servicios diversificados se pudo determinar que tanto agua potable como zona marítima y terrestre son los que tienen mayor cantidad de desafíos, ya que en el caso de agua potable, el 76% de los municipios se encuentran en un nivel inicial y básico, mientras que en el servicio de zona marítima y terrestre, el 100% de las municipalidades se ubican en esos dos niveles. En el caso del servicio de seguridad y vigilancia, el 53% de los gobiernos locales se integran a los niveles intermedio, avanzado y optimizando. Siendo este el único servicio de los tres diversificados que cuenta con municipalidades a nivel, en el nivel más alto del índice. Con respecto a la cobertura de los servicios en los distritos que ostentan un índice de desarrollo bajo o muy bajo, de acuerdo al índice de desarrollo social, los gobiernos locales requieren implementar mayores esfuerzos para disminuir las brechas en la prestación de los servicios en estos sectores del cantón y así coayudar en el bienestar de toda la población y promover un desarrollo integral e inclusivo, considerando que ninguno de los servicios básicos cubre el 100% de los distritos con un IDS bajo o muy bajo. Además, es importante recalcar que los recursos expuestos, resultados, perdón, expuestos en este índice son un insumo para las administraciones municipales analicen los resultados particulares y permita la toma de decisiones así como la adopción de buenas prácticas aplicadas en todo el sector municipal. De acuerdo con los resultados obtenidos en este seguimiento a la gestión pública, se logró determinar tres grandes desafíos en cuanto a la prestación de servicios por parte de los gobiernos locales. El primer desafío corresponde a la necesidad de que las administraciones municipales realicen un análisis de los resultados del índice con el objetivo de determinar en sus procesos internos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para cada uno de los servicios brindados y así obtener un panorama general del estado en que se encuentran, todo con una visión prospectiva e integral. Además, es importante que se preste especial atención en los temas de mayores oportunidades de mejora, identificados en este estudio, como lo son el proceso de planificación de los servicios identificación de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, cobertura, financiamiento, entre otros. El segundo desafío corresponde a la implementación del análisis realizado por medio de planes de acción para mejorar los servicios municipales que cuenten con mayores brechas, así como potenciar las fortalezas determinadas en cada uno de los servicios. Lo anterior con el fin de promover diversos mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la gestión que permita la generación de valor público, conforme a las expectativas y necesidades de la población. Por último, el tercer desafío se refiere al seguimiento y control que deben realizar los gobiernos locales para potenciar y mantener los avances realizados en cuanto a la disminución de las brechas identificadas en los diversos procesos municipales, de manera que se evite un retroceso en aquellas actividades del proceso con algún grado de desarrollo o evolución. Ya para finalizar, queda, quería mencionar que tanto para el IGSM 2021 como para el IGSM 2023, dichos informes cuentan con consultas interactivas para la visualización de los datos, los cuales se pueden realizar, en los cuales se pueden realizar búsquedas por municipalidad, por provincia, por grado de madurez. Además, se pueden visualizar datos relevantes a nivel del sector por servicio. Así como los resultados específicos por municipalidad, de, tanto de los servicios básicos como diversificados en los casos de que los presten. Dicha consulta interactiva se encuentra disponible en la página web de la CGR en www.cgr.go.cr en la cejilla de destacados. Ahí se dirigen al apartado Publicaciones de la CGR. Una vez en el sitio, buscan la imagen denominada IGSM. Y en ese sitio van a encontrar los dos informes que se han emitido, así como información adicional para su consulta, tales como los enlaces a las consultas interactivas, las bases de datos y las fichas de los indicadores. Con este punto cierro mi presentación y les agradezco su, su atención y que tengan un buen día. Agradecemos a Grayleen por su presentación. Y recordarles una vez más que pueden presentar sus consultas a través del enlace. Ahora sí, hemos llegado al final de esta actividad y queremos agradecer a las personas expositoras por sus presentaciones y a ustedes nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Esperando contar con su participación el próximo jueves para poder finalizar con esta serie de charlas virtuales de relevancia para la gestión municipal. Muchas gracias por su asistencia y que pasen un muy lindo día.